este muro no había antes, no, no son cercados, porque el transporte venía de San Gabriel por acá al puerto. Entonces, prácticamente a los pobres nos margina, ¿no? Y hoy están cercando ahí abajo para que no haya pase posiblemente. Y hoy en la mañana yo pasé por ahí y me dijo de que esas eran órdenes del alcalde de Surco. Por acá nosotros estamos para ir a trabajar a San Borja, Surco. ¿Y ahora cómo está, señorita? Ya, vamos a dar muy fácil, ya no hay pase. Y no es justo que nos deja pasar, que de tanto tiempo, ¿por qué no cierra? Hay mucha gente que trabaja, no tenemos necesidad para trabajar acá cerca. Y ahora nos dice que los trabajadores que no nos va a dejar pasar porque somos malcriados y los motos ni moto ni bicicleta va a pasar. Si somos malcriados, por eso no cerra. Es una práctica ilegal, donde los vecinos se estarían apropiando y controlando espacios públicos. Se trata de calles públicas, no es parte de un club privado. Si bien la búsqueda de seguridad hace que los vecinos tomen diversas medidas, eso no justifica el afectar el derecho al libre tránsito por las vías públicas. Además, en muchos casos, con la excusa de la seguridad ciudadana, hay detrás un interés de querer separarse del resto. Así, en Lima vienen aumentando los barrios que son socialmente más homogéneos, sobre todo en las clases altas. Esta separación espacial no es sana para una sociedad. Al carecer de espacios comunes, de encuentro y de interacción, se genera fragmentación social y falta de comprensión del otro. Estamos totalmente indignados con todo esto, ¿no? De verdad, nosotros también tenemos el mismo derecho que ellos, porque ellos tienen un poco más de plata, unas monedas más que nosotros, nos hace a nosotros menos que ellos. Nosotros tenemos libre derecho de transitar por acá, entonces... A pasos del bicentenario, no puede ser que estas cosas estén pasando aquí. Al otro lado del cerco, en Pamplona Alta, tenemos barrios que concentran una serie de desventajas, como dificultad de acceso a servicios básicos, los tiempos y costos de movilidad que son más altos, y una baja calidad de sus espacios públicos. En una ciudad tan desigual, la desigualdad económica se convierte en desigualdad de oportunidades. No es que el pobre es pobre porque quiere.